Buenas chavales, ¿qué pasa? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos una vez más a Flight Simulator. Estamos con Sea Tensions, vamos a hacer un vuelo desde aquí, desde Salamanca, hasta el aeropuerto de Southampton Internacional, Eco Golf Hotel India. Vamos a volar con el ATR-72-600. Y nada, chavales, he importado el vuelo desde Simbrief. Ya estaría todo cargado el plan de vuelo, más o menos. Así que espero que esté bien, espero acordarme de cómo va este avión. Saldremos por la pista 2-1. Hemos editado lo que es el aeropuerto de Salamanca y el de destino, más o menos. A ver qué tal nos dan los parkings, los stands, una vez que lleguemos. Y nada, chavales, vamos ya a la cabina. Solamente nos queda por arrancar motores, pero antes de eso, voy a contactar un momento con nuestro dispatch. A ver si están todos nuestros pasajeros y la carga en sus sitios y cargados. Vamos a ver, porque aquí, claro, con la Cessna 208 sí lo sé, pero aquí no sé cómo hacer activo el VHF. F1, es el 2 o el 1, no sé cómo hacerlo activa para que se escuche, para comunicarme con el 1 o con el 2. No sé si me entendéis a lo que me refiero. Este es el con. Vamos aquí ya. Este es el brillo. Y me gustaría saber realmente con quiero hablar. Este es el, bueno, era 118110. Vamos a ponerlo bien. A ver, 118.110. Ahora sí. ¿Qué cojones? A ver si es que este da, no sé, sí, debería ir. Vamos a ver. Perdonadme un segundo, chavales. Enter. Ahora sí, vale. Joder, qué susto. Vale, bueno, pues a ver cómo coño averiguo yo. Voy a parar esto y ahora, cuando lo averigüe, volvemos. Vale, chavales, creo que lo he averiguado. Vamos a probarlo. Buenos días, dispatcher. He cochado Lima Lima Alfa. Quería saber si ya están todos los pasajeros y la carga a bordo. Cessna Lema Papa Lema. Buenos días. Por favor, confirme con su personal de tierra para obtener esa información. Vale, pues en teoría debería estar porque he desactivado esto. Aquí supuestamente está desactivado, de todas maneras vamos a bajar el volumen, a ver si así se desactiva. Parece que no. Uy, coño, que le he dado un botón sin querer. Encendido, pero este no aparece apagado.
que debería ponerse esto en gris. Buenos días, despache. En el coche Berlín, Lima, Lima Alfa, para saber si están los pasajeros y la carga a bordo. Espérame que no va a contestar. Cessna Lima, Papa no. Lima, please confirm with your ground staff for that information. Bueno, vamos a dejarlo. La verdad no sé por qué no funciona. Que lo estoy desactivando, pero bueno. Quizás tendríamos que hacer... pues hacerlo aquí más rústicamente. Y ya está. Otra cosa no me queda. Vamos a ver ahora. Buenos días, dispatcher. Eco Charlie Lima Lima Alfa. Me gustaría saber si están los pasajeros y la carga ya a bordo. Ahora sí. Cessna Charlie Lima Papa Lima, air is good. Buenos días, por favor confirme con su personal de tierra para esa información. Eres tú, la el personal de tierra. Bueno, vamos a ver, personal de tierra aquí, Eco Charlie Lima Lima Alfa, ¿están ya todos los pasajeros y la carga a bordo? Ahora sí. Papalema, recibido, todos los pasajeros y la carga están a bordo. Menos mal. Vale, pasamos ya a esto. Perfecto, chavales. Bueno, pues nada, estaban todos los pasajeros a bordo. Vamos a ir cerrando puertas, cargo, esto. Quitando los pues, shocks. Y vamos a dejar esto hasta encendido los motores. Vamos a pedir ya permiso, autorización para el vuelo instrumental IFR hacia Southampton International. No me sale muy bien decirlo en inglés, Southampton. Bueno, vamos a ver. Buenos días, Tierra Salamanca. Aquí Eco Charlie Lima Lima Alfa. Solicito de autorización para plan de vuelo IFR hacia Southampton International Eco Golf Hotel India. Me ha pillado ahí. Cessna Charlie Lima Papa Lima Salamanca Ground, mantenga 5000 pies. Espere 10 minutos para la salida. Squawk 3515. Tenemos que esperar 10 minutos. Vale. Manteniendo, vamos a mantener 5000 pies. Esperamos 10 minutos para la salida. Squawk 3515. Eco Charlie Lima Lima Alfa. Se puede ver el scope. Esto está aquí, ¿vale? Vamos aquí. Nos ha dicho 3515. Sí, 3515. Nos vamos aquí. 351. 5. Enter. Ya lo tenemos. Standby. Ya lo tiene. ¿Y en serio tenemos que esperar 10 minutos para...? Voy a repetir otra vez. Buenos días, Tierra Salamanca. Eco Charlie Lima Lima Alfa. Solicito autorización para plan de vuelo instrumental hacia Southampton International Eco Golf Hotel India.
Cessna Lema, Papa Lema, estoy trabajando en esa autorización, espere. Ahora sí me la ha pillado, Southampton International. Pero bueno. Vamos a ver, sí, yo espero. Ahora sí me ha cogido el Eco Golf Hotel India. Vale, ahora sí. ¿Qué coño voy a esperar? Cessna de Lema, minutos. Papa Lema, información alfa es correcta. Autorizado a Southampton International. Después del despegue, vuele vectores radar a CMMR. Luego, según el plan de vuelo. Pista de despegue 2-1. Ascenso inicial a 5.000 pies. Salida en 1.40. Damas y caballeros, habla su asistente de vuelo principal, Erika. Acabamos de cerrar la puerta principal de la cabina y ahora comenzamos nuestro retroceso desde la puerta. Nos gustaría darles la bienvenida a bordo del GDA 364, que opera de Lesa a Southampton. Tenemos un tiempo de vuelo de aproximadamente 1 hora y 30 minutos hoy. Algo más. Mientras retrocedemos, por favor, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y permanezcan sentados hasta que se apague la señal de cinturón de seguridad. Les pedimos amablemente que todos los dispositivos electrónicos estén apagados o en modo avión en este momento. Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Así que presten atención a los miembros de la tripulación mientras demuestran los procedimientos de seguridad únicos de esta aeronave. Tenemos una tripulación fantástica a bordo hoy. Brian, Melanie y Abby están aquí para asistirles durante el vuelo. El clima en Southampton es actualmente tranquilo, con una temperatura de 63 grados Fahrenheit, por lo que esperamos un aterrizaje suave. Gracias por su atención y apreciamos su cooperación. Siéntense, relájense y disfruten del vuelo. Vale, vamos a colacionar. Después del despegue volaremos vectores radar a ZMR, Zulu Mike Romeo, según plan de vuelo, pista de despegue 2-1, ascenso inicial 5000. Y salida en 140 decimal 1, es 4, 5, 1, 5. Eco Charlie Lima Lima Alfa. Primero tendremos que contactar con Torre. Cessna Lima Papa Lima, maintaining 5000 feet. We expect 10 minutes for departure. Squawk 3515. Ni de coña voy a esperar. Vale. Bueno, nos ha puesto, nos ha vuelto a poner. No sé, sí, seguimos. Vale, a dar contacto pendiente. Vale, vamos a solicitar ya autorización para lo que es el encendido de motores. Tierra Salamanca, aquí Eco Charlie Lima Lima Alfa. Solicito autorización para encendido de motores. Vamos a ir mirando. Cessna Lema, Papa Lema, autorizado para encender motores. Autorizados para encender motores, Eco Charlie Lima Lima Alfa. Bien, parking brake está puesto. Altímetros. No me lo ha dado. Eco Charlie Lima Lima Alfa, ¿me puedes dar el altímetro, por favor? Cessna Lema, Papa Lema, Salamanca QNH 1016. 1016, Eco Charlie Lima Lima Alfa, muchas gracias. Vale, nos vamos aquí. Sí, más o menos ahí, están en 30 por ahí. Son 2680 pies, más o menos 70, la elevación de ESA. Vale, altímetros configurados, landing elevación, pues son prácticamente así 0 pies, aquí digo, sí, son 38 pies lo que tiene el aeropuerto de Southampton, así que está bien. FMS con NAF configurados, cantidad de combustible, 190 libras. Ah, vuelo a bordo, 5.500, qué susto, 5.560 libras, vale. Perfecto, reset.
Mapa panel check, power mage takeoff. Cederes on. Confirmamos. 104, 104, 110 V2. Trins. Me parece que era en 1.7. Nuestro que lo que tenemos que poner. Uno más. Ahí está. Tailprop está on board ya. Sí. Puertas cerradas. Lo podemos mirar aquí también. Lo podemos también mirar si queremos. Por aquí. Nos vamos aquí. System. Vamos a ver si podemos hacer un poquito más zoom. Ahí. Y aquí están las puertas. Cerrado, cerrado, cerrado y cerrado, ¿vale? Volvemos a ponerlo como estaba. Bueno, lo vamos a poner aquí así. Ahí. Puertas cerradas. Shut bell on. Bacon on, ya lo puse antes. Y nada, chavales, pues todo listo para lo que es el encendido de motores. Vamos a ver si me acuerdo. Empezamos por el motor 2. On. Your flight will be monitored until you land and shut down the engines. Ahí. Bien, bien. No debería moverse las hélices porque lo tenemos puesto eso, bien. Y ahora, si no recuerdo mal. Poner aquí el bacon estaba encendido. Vamos encendiendo estrobos. Vamos a poniendo la taxi. Esta hora de taxi. Estas. Y si no recuerdo mal, ahora había que coger. No sé si esto había que ponerlo aquí al máximo o primero hay que. Esto era lo que no recuerdo muy bien. Que se pueda quitar, ¿no? Bueno, este todavía no. Sí, sí. Bueno, más se ve alguna vez ya este. Este lo podemos quitar. Vale. Y ahora creo. Vale, vamos a ver si se empiezan a mover las hélices. Ahí está, perfecto. Vamos con el encendido 1 de motores. Parece que eran 10 cuando hay que moverlo, pero bueno. Tenemos. Perfecto, parece que todo en verde, todo bien. Vamos a encender los probos alfa. Creo que hay que encenderlos, creo.
Y bueno, después de eso, pues ya ponemos esto en auto. Y ya tenemos el prefotel, sí. Vale. Vamos a hacer un recal. Esto va por aquí. Vamos. Puertas cerradas. Con diesel ever en auto. Antihielos como es requerido. De momento nada. True. Está todo bien. Anti-skid test. Esto lo tenemos aquí. Tiene que poner en verde. Perfecto. Plus en 15. Esto en on. Automático, perfecto. Y nada, solamente queda pues lo que es el la checklist de taxi. Y no sé por qué hay que hacer para que saca la checklist. Vamos a ir encendiendo ya el wither. Aunque la verdad es que no nos va a hacer mucha falta. Pero bueno, ya lo tenemos. Vale, pues está prácticamente todo listo, ¿no? Chavales, vamos a poner esto. Ahí. Que si no va a ir marcha atrás el puto avión. Todo bien. A ver si quito esto. No, no se me pone nada. ¿Qué quiero saber? Para que salga el taxi en la esta taxi normal sola. Pues no sé. No, esto no. Vale, encendemos las luces de taxi, están puestas, ¿verdad? Sí. Freno chequeamos, la FMA escogida, todo completado. Vamos a volar con GPS, vamos con lo creo que es el FMS, vamos a volar con él. Y nada, vamos a... Ah, claro. Esto ya lo podemos quitar. Está todo bien. Pues nada, chavales, vamos a solicitar taxi en la pista activa. Tierra de Salamanca, Cocharli, Lima, Lima Alfa. Solicitamos taxi a la pista activa. Cessna Lema, Papa Lema. Ruede a pista 2-1 vía Charlie 7, tango 4, tango 3, cruce pista 2-6, luego tango 2, tango 1, Charlie 1. Contacte torre en 139.3, cuando esté listo para despegar. En 139.3 no, sería 118.105, pero bueno, no sé por qué me da esa instrucción. Vamos a poner aquí el con. Ya me ha puesto en stand-by ese, así que bueno. Vale, pues según nuestra cartita vamos a ir por aquí, estamos aquí, así que iremos por aquí, iremos por atrás. Charlie 7, tango, bueno, tango hasta Charlie 1. Ok, chavales, pues quitamos el parking brake. Vamos a darle caña. Esto, por supuesto, esto no se quita, no sé por qué no se ha quitado todavía el tío este.
hecho por Charlie 7, pues por Charlie 7, chavales. Tripulación de cabina, en unos 5 minutos más o menos despegaremos. Avisa a la tripulación y a los pasajeros. Esto está puesto, ¿no? Sí. Entendido, capitán. Avisaré a la tripulación y a los pasajeros. Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de Guidea 364, operado por nuestra aerolínea. Soy Erika, su asistente de vuelo. En este momento, estamos en la fase de pushback y nos estamos preparando para despegar en aproximadamente 5 minutos. Les pedimos que aseguren sus cinturones de seguridad y que se aseguren de que sus asientos estén en posición vertical. La temperatura en Southampton es de 63 grados Fahrenheit y el cielo está parcialmente nublado. Gracias por volar con nosotros hoy y esperamos que disfruten del vuelo. Estamos en Salamanca. Porque esta mujer no lo entiende. Bueno, nos ha dado autorización ya para cruzar la pista 26. Habíamos dicho que 114 era nuestro 110, perdón, nuestra velocidad de rotación 104, V2 110 y nuestro ascenso será más o menos 129 nudos. Y después ya el ascenso a crucero será a 170 nudos más o menos. Y chavales, cuando haya dirección de tráfico aquí, va a ser la polla esto. Os lo digo. Siempre. Bueno, pues este es también aprovechando ya el último parche World Data de Inglaterra. Pues vamos a ver qué tal está el aeropuerto de Southampton. Y seguiremos haciendo vuelos con Neofly, ya sabéis, los vuelecitos estos turísticos. Y este vuelo pues es aprovechando también lo de las misiones de On Air. Después de este vuelo, pues el siguiente será a Francia, de vuelta a Francia. Bueno, de vuelta, está volando por Francia, pero quiere decir que hay que volar a Francia. Después creo que hay que volar a Alemania. Vamos a visitar unos cuantos países. Y bueno, de momento todo bien. Vamos encendiendo estrobos. Un poco más. Vendo device y bueno, ese advent lo pondremos cuando estemos en crucero. Por cierto, nuestra altitud de crucero será 23.000 pies. Supuestamente nuestro ascenso inicial, aparte de 5.000 pies, será 20.000, por lo menos la mitad del vuelo. Después tendremos que ascender a 23.000. Según Simbrief, tampoco me hagáis mucho caso. Esto lo pondremos para el despegue, para poner la palanca más o menos por aquí. La checklist pues ya está hecha. El próximo será before takeoff.
Vale bien solito, ¿eh? Me he ido a hacer un cigarro, chavales, y vale bien solito por el centro prácticamente. Bueno, pues a puntito de llegar a Charlie 1. Aquí tenemos a nuestra izquierda Charlie 1, chavales. Cessna Lema Papalema, contacte a la torre en 139.3. En 139.3, gracias. Vamos a ver, esperamos ahora. Voy a colocarme aquí. ¿Por qué no contactas? Vale, voy a poner el punto de espera y ahora voy a parar un momento. Vamos a parar aquí un momento. Pasa por el rol este que he tocado antes. Ahora, bueno, vamos a ir poniendo el squad en on. Se va a cambiar la oveja. Sigue ahí. Bueno, pues vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacer aquí enter. Vamos a hacer la mano 139.3. 00, enter. Vale, es porque no. Esa frecuencia en 139.3 no existe, así que vamos a contactar con lo que es radio. Es decir, que yo no sé por qué me da esa. Debería ser esta. Frecuencia equivocada, incluso es que no la coge lo que es el, los datos de Flight Simulator. Buenos días, Torre Salamanca, Eco Charlie Lima Lima Alfa, en el punto de espera de la pista 2-1, listos para despegar. Ahí está. Cessna Charlie Lema Papa Lema, Torre Salamanca, buenos días, viento en calma, pista 21, autorizado a despegar.
Autorizados a despegar, pista 2-1, Eco Charlie Lima, Lima Alfa. Coño. Toda la mierda de antes. Que hay tan poca diferencia entre uno y esto, vamos a ver ahora. Ahí. Vale, tico briefing, ya lo tenemos. Top, ¿qué es esto? Fuera. Controles de vuelo, ya lo hemos puesto, ya lo hemos probado. Esto check, está, lo hemos puesto ya en el flow, todo bien. Tripulación de cabina está avisada. Engine bleed, todo bien. Central descentrado. Luces exteriores están encendidas. Y después aftertake. Vale. Pues tenemos los flaps en 15. Nos ha dicho 5.000 pies. Nos ha dado autorización para despegar. Esto. Ahora que hemos quitado el boost lock, pues ya tiene más marcha el avión. Vamos ahora, alineamos el heading. Como siempre, porque vamos a volar vía heading. Durante un rato tenemos que dar la vuelta, ¿vale? Para ir a Zamora. Vamos. Break. Alineamos heading, sabéis. Botón izquierdo, después botón derecho, se alinea. Vamos a volar con heading, ya está seleccionado. IAS 129, velocidad de rotación 104. Y nada, chavales, pues lo tenemos todo listo para el despegue. Vamos a mirar aquí un momentito cómo está el tema. Como podéis comprobar, vamos a salir por la pista 2-1 y tenemos que dar la vuelta, el circuito por derechas. Y después rumbo 350, bueno, después ya ponemos navegación y listo. Bueno, nada, tenemos autorización, así que... Parking brake. Fuera, flaps 15, todo listo. Vamos a dejar... el after takeoff aquí. Con dos motores, por supuesto. Landing up, flaps a cero. Bueno, nada, pisamos freno. A la mitad más o menos, me gusta hacerlo así siempre. Dejamos que se estabilice. Voy a hacer un poquitín de zoom así. Para mirar la potencia. Ya está ahí. Puedo mirar ahí. Arriba. Airborne time logged. Flaps.
2. Ascenso, perfecto. Y vamos a movimiento. Cessna Lema, Papa Lema. Contacte con salida en 140.1. Con salida en 140.1, el coche Charlie Lima Lima Alfa. Ay, calla, que somos Lima, Papa Lima para ellos. Es verdad que no lo hemos cambiado eso en los settings. Ha cambiado en el avión nada más. Vale, vamos a mirar si me lo ha puesto. Vamos a ponerlo desde aquí. Ya lo tenemos. Nada, ya hemos llegado a los 5.000. Paso a la derecha. Vamos a contactar. Buenos días, salida a Salamanca, coche Lima Papa Lima, con usted a 5.000 pies. Cessna, Charlie Lema Papa Lema, aproximación Salamanca, pues identificado, sí. Autorizado directo a CMR, ascenso y mantenga nivel de vuelo 220. Autorizado directos a ZMR y ascenso para 220, escuchar Lima, Papa Lima. Bueno, vamos a dar eso, el ascenso. Vamos con un poquito más de altitud. Energías. 172. 170 el ascenso, ¿vale? Poquito, ¿eh? 22. Perfecto, chavales. Aquí vamos a colocar la pita. Ya se va a mover esto dentro un poquito. Laps en cero. Ahora vamos a ir before takeoff. Esto lo podemos poner en green, se me había olvidado, ¿cierto? Y la luz de taxi, y esto lo vamos a poner en. Estamos en 6.000, vamos a ir poniendo la QNH en. Vamos a poner primero NAV. Lo tenemos y vamos a poner el QNH en 1013. QNH estándar. Directos a Zamora. Cessna Lema Papa Lema. Ascienda y mantenga nivel de vuelo 230. Ascendiendo y mantenemos nivel de vuelo 230, Eco Charlie Lima Papa Lima. Ya nos ha dado 230, pues vamos a ponerlo. Cessna Lema Papa Lema. Negativo. Ascienda y mantenga nivel de vuelo 220. Vaya, hombre. Nivel de vuelo 220, Eco Charlie Lima, Papa Lima.
esto es un bug que te ha visto que les pasa a algunos. Vale, descenso a 700. Vamos a meter más potencia. Aquí en automático vemos. Ahí. Coño. Ahí, más o menos. Ahí es lo idóneo. Cessna Lema Papalema. Contacte con Madrid Control en 118.275. Vale, menos mal. Vamos a hacerlo de aquí, ¿vale? Que lo vamos a hacer más rápido. Ha desaparecido. Con Madrid Control en 118.275, Eco Charlie Lima Papalima. Buenos días, Control Madrid, Eco Charlie Lima, Papa Lima, en ascenso para el nivel de vuelo 230 y directos a Zamora, con usted. Es algo de Zamora. Cessna Charlie Lema, Papa. Lema, Control de Madrid, buenos días. A 10.000 pies quitaremos las landing. Y bueno, landing gear A, flaps A, esto lo hemos puesto en climb, engine breathe on, entonces estas luces de taxi, despegues off, cuando llegamos a 10.000 y esto lo hemos hecho. Ya solamente quedaría lo que es el descenso. Una vez que lleguemos a crucero, pues ponemos aquí la esta en crucero, ¿vale? Vamos a ir mirando también la temperatura que tenemos. Vale, 18-13, bueno, no hace falta tocar nada de momento de los antihielos. Vamos a acelerar un poquito más. Ahí. Ya hemos pasado Zamora, vamos directos a Nublo. Vale, vamos a ir quitando las luces, ¿vale? Que si no después se me olvida. Ahí las tenemos. Y poco más que tocar, esto está todo en automático, no hay que tocar nada. Así que nada, chavales, a disfrutar del vuelo. Y vamos a ver qué tal nos dará lo que es la aproximación. Iremos por la aproximación 3 o algo así se llama. Vamos a ver, os lo enseño. Damas y caballeros, habla Erika desde la cabina de vuelo. Acabamos de ascender por encima de 10.000 pies. El uso de dispositivos electrónicos portátiles aprobados ya está permitido. Para su seguridad continua, mantenga su cinturón de seguridad abrochado en todo momento, incluso si el capitán apaga la señal de abrocharse el cinturón. Gracias por su atención y disfruten del vuelo. Ha ido directo a Nublo, pero no sé por qué va directo a Nublo. Pensaba que habíamos llegado a Zamora, pero no. Va directo a Nublo. Yo no he activado Nublo para nada. Pero bueno, venga. Me da igual. Pues nada, chavales, vamos a cortar y ya nos veremos más adelante. Hasta ahora.
Bueno, chavales, estamos de vuelta y ya nos han dado autorización para la aproximación RNAV de la pista 02 a través de la transición 3-1 Sierra. O aproximación, como queráis llamarlo, todavía no nos han dado descenso. Lo tenemos preparado esto de todas maneras igualmente para 7000, si veo que no me lo dan, porque tenemos que estar en TRED aquí a 7000 pies, bueno, y en NETDU. Así que vamos a ver cuando nos dan el descenso. Y nada, chavales, todo el vuelo bien. Vamos a avisar a... Hemos cambiado la cabina, ¿vale? La cabina de tripulación, hemos cambiado a Janet. Janet avisa a los pasajeros que en breve empezaremos el descenso. Oh, Capitán Ángel, les haré saber que estamos a punto de comenzar el descenso. Solo trate de no confundir la altitud con la velocidad esta vez, ¿de acuerdo? Damas y caballeros, aquí habla su asistente de vuelo Janet. Estamos a punto de comenzar nuestro descenso, que es un poco como bajar por un tobogán, pero con menos gritos y más turbulencias. Por favor, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y que sus mesas de servicio estén guardadas, a menos que planeen usarlas como mesas improvisadas para su cena imaginaria. Gracias por volar con GDA-364, donde nuestro capitán ocasionalmente recuerda cuál es la dirección correcta. Qué graciosa. Bueno, chavales, cuando empecemos el descenso, volvemos. Bien, chavales, hemos iniciado el descenso, lo he solicitado yo, por si acaso, ¿vale? Así que estamos descendiendo para 7000 a unos 1500 pies por minuto. Aquí más o menos descendemos a 7000. Cessna Lema Papa Lema, descienda por TGR 1 Sierra para el enfoque de la pista RNAV 02 en Solent. QNH 1016. Vale, ahora me da la información justamente después del solitario el descenso. Vale, si desciendo sería 7000. Descendemos vía 31 Sierra para el enfoque de la pista RNAV 02 en Solén, QNH 1016, Eco Charlie Lima Papa Lima. Lema, Papa, Lema, descenso y mantenga 6000. Gire a la izquierda al rumbo 350. Vectores para la aproximación de la pista 2 por RNAV. Vale, me quieren ya dar... vale, pues vamos a hacerlo de esa manera, si lo quieren hacer de esa manera. Me ha dicho 35, mantenga 6000, gire a la izquierda al rumbo 350, vale. Vale, descenso para 6000 pies, viramos a nuestra izquierda, 350 para la pista RNAV 02, Eco Charlie Lima, Papa Lima. Venga, vamos a hacerle caso, vamos a heading, cambiamos a heading, 350. Ha dicho 6000. Vamos a hacerle caso. Cessna Lima Papa Lima, contacte a control de Londres en 127,83. Con control de Londres en 127,3. Eco Charlie Lima Papa Lima. ¿Ha hecho torre o control? Sí, control. 127,83. Buenas tardes, control de Londres. Vamos rumbo 350 para la aproximación RNAV de la pista 02 y descendiendo a 6000 pies.
Cessna Charlie Lima Papa Lima, control de Londres, buenas tardes. Dentro de poco encenderemos las luces de taxi landing y vamos a hacer el procedimiento para el descenso, recal. Todo bien, landing elevation confirmado, son unos 0 pies. Esto lo tenemos configurado de momento. Vamos a poner el DH para la aproximación RNAV. Altitud de decisión para que la categoría más o menos B, seríamos nosotros. 510 pies. Charlie Lima Papa Lima. Control de Londres, contacte a radar de Solent en 120.23. He dicho 510, ¿verdad? ¿Con quién? Control de Londres, contacte con radar de Solent en 120.23. Con radar de Solent en 120.23, Eco Charlie Lima, Papa Lima. En 120.23. ¿Vale? Radar de Solent, aquí Eco Charlie Lima Papa Lima, descenso para 6.000 pies con aprobación de la aproximación RNAV de la pista 02 de Southampton International. Vamos a ver. Aquí está nuestra pista ya. Un poquitín de zoom. Cessna, Charlie Lima Papa Lima, radar Solent, buenas tardes, Isle of Wight. QNH 1015 Eco Charlie Lima Papa Lima. Aquí la latitud de transición son 6.000 pies, así que lo pondremos cuando estemos llegando. Vamos a bajar la velocidad un poquito. Temperatura, vamos a quitar ya los antihielos. Esto se me olvidó dejarlo ahí. Dijo la pista 02, ¿no? Es decir, a ver si no la mete por la pista 2. No sé, la pista 02. Entiendo. Deberíamos estar en Bad Moon ya para llegar a 2500. Estos vectores son un poco raros, pero bueno. Vale, vamos a ir mirando las en 185 podemos ponerlos. Vamos a poner un punto de flap ya. Las 15. Aceleramos un pelín más. Los vectores son muy raros. Uf, no has oído eso. Delta Echo frequency change approved squawk VFR. Have a lovely flight. Sorry, service was unavailable. Frequency change approved squawk
Donant Radar, Golf Bravo Juliet Delta Echo. Vamos a que poner Bantu. Y vamos a decirle a ver si podemos. Nos gustaría. Coach Charlie Lima Papa Lima, nos gustaría ir directos a Bantu y descenso para 2500 pies. Cessna Lima Papa Lima, directo a Savanto aprobado. Descienda y mantenga 2500 pies. Directo a Savanto en descenso para 2500 pies, Eco Charlie Lima Papa Lima. Voy a ponerlo más o menos ahí. Ya que si no, no tiene sentido, chavales. Bajar un poquito más la velocidad. Y bueno, esto está. Approach, sat belt, cierto. Quitamos. Ponemos luces de taxi y de landing. Y más a la derecha. Altímetros. Un H105. Lo dejaremos ahí. Que supuestamente llegaremos a 2500. Lo que no sé por qué nos activa ya el modo. Vamos a poner ya modo NAV. Cessna Lima Papa Lima. Gire a la izquierda al rumbo 075. Sí, bueno, ya va a girar esto a la izquierda. Rumbo 075, Eco Charlie Lima Papa Lima. Vale, vamos a ir leyendo esto. Pido 150. Cessna Lima Papa Lima. Rumbo a 075 aprobado. Ya para 2500. Tenemos casi ahí. Nuestro último descenso. Tenemos otro descenso más, ¿vale? Que son 1700. Vamos extendiendo ya lo que es el Cessna Lima Papa Lima a 10 millas de Bantu. Gire a la izquierda al rumbo 060 hasta estar establecido. Autorizado para el procedimiento de aproximación RNAV a la pista 2. Rumbo 060, autorizados para aproximación RNAV de la pista 02, Eco Charlie Lima, Papa Lima. Vale, estamos ya a 2500. No voy a hacer mucho caso, vamos a estar a esperar a que estemos establecidos ahí. Vamos a subir un poquito la velocidad. Estamos a 2500. Perfecto.
vamos a seguir vía GPS, ¿vale? Y vamos a poner ya 1700. Nuestra próxima altitud de descenso, una vez que tengamos aquí, ahí tenemos que estar 1700. Aquí está la flaquita, estamos bien de altitud, como tiene que ser. No sé si veremos un tanto de aquí. Un poco le falta. Janet, avisa a la cabina que en breve empezaremos el aterrizaje. Comenzaremos. Go Foxtrot Yankee, 16.6 miles. Roger, 16.6 miles. Golf Charlie, India, Foxtrot Yankee. Oh, Capitán Ángel. Espero que su aterrizaje sea mejor que su vuelo. Solo hágamelo saber cuando quiera que lo anuncie a los pasajeros. Hasta entonces, estaré preparándome para el inevitable aplauso. O los suspiros. Damas y caballeros, les habla su asistente de vuelo principal, Janet. Actualmente estamos ascendiendo a nuestra altitud de crucero de 23.000 pies, que es lo suficientemente alta para evitar las malas decisiones que tomamos anoche. El clima es encantador, muy parecido a las habilidades de vuelo de nuestro capitán. Digamos que son un poco dispersas. Por favor, siéntense, relájense, y recuerden, si ven el suelo acercándose demasiado rápido, probablemente sea solo el Capitán Chester Ángel Lima, Papa Lima, practicando sus aterrizajes dramáticos. 118.205. Con torre en 118.205, Charlie Lima, Papa Lima. 118.205. A descender. Vamos a gas. Estamos ya en 118, ¿vale? Torre de Southampton en aproximación Grenade de la pista 02, con usted. Stay on this frequency. Pressure the parking registration, FTX-323. Cessna Charlie Lima Papa, Lima Torre Solent, viento en calma, pista 2, autorizado a aterrizar. Autorizados a aterrizar, pista 02, Eco Charlie Lima Papa Lima. Autorizado para aterrizar. ¿Por qué ellos llaman Solent? No es Solent donde vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar en Southampton. Aquí tenemos la pista, ¿vale? Vamos a empezar ya modo aproximación. Ya lo tenemos. Otro puntito de flap, chavales. Esto lo ponemos en takeoff. Donde ya tres verdes, flaps check, takeoff. Y sin hielo ya lo hemos quitado y luces exteriores están bien. Vale. Comprobamos el descenso. Velocidad 120. Cortamos un poquito. Aterrizaremos unos 90 más o menos, unos 100 nudos. Alineamos heading. Y bueno, carta.
FDX 23, welcome to Solent. Taxi to parking at your discretion and stay on this frequency. Está la carta de Southampton. Southampton. No nos va a dar tiempo salir por Bravo, así que más o menos habrá que dar la vuelta. Vale, volvemos. Southampton Tower, Golf Victor India Juliet Tango is 4 miles to the south, request source of landing. Gold Victor India Juliet Tango Solent Tower runway 20 winds 140 at 9 are cleared to land. Approaching minimum. Vale, mínimas. Ya está, perfecto. 500. Vale, vamos a quitar piloto automático. Minimum. Minimum. No, acorda que está bien que hacer los movimientos un poquitín antes. Tarda más en... Don't sink. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Landing time logged. Hemos caído un poquito en la bestia. Pues sí, no da tiempo por aquí. Hace tiempo que no aterrizaba con este avión. Me gustaría ir a la 12, a ver si es capaz de cogerlo bien. Vale, hemos salido por Bravo 1 y nos gustaría solicitar el estacionamiento 12. Eco Charlie Lima, Papa Lima. Charlie. Vamos a ver Alfa 5. Y supuestamente esto lo he taxi tuneado yo. Uno, dos, eco. Vía Charlie, no. Y mapa parima. No sé lo que coño es eso. Bueno, venga, vamos a ir al 12. Vale, After landing, radar en standby, controles de vuelo, flaps 0, drinks. Estrobos, vamos encendido. Están en las luces de landing. Fallo mío. Vale, fallo mío. Vale, pues. Otra vez ya lo sé. No me había dado cuenta, chavales. Fallo mío. Estrobos, lo podemos quitar ya. Esto lo quitamos ya. No debáis, esto lo podemos quitar ya. Que. Tiempo que hace que no vuelo con este avión. No me gusta mucho el aterrizaje. Pero bueno. Profs, off.
Chavales, pues esto lo tenemos ya preparado prácticamente. Y con Dishelever 1 en feeder después de 2 minutos, ya lo tenemos en 2 minutos. El 2 ha dicho, ¿no? Ahí. Pues nada, nos vamos al parking 1-2, chavales. Vamos a ver. No he encontrado el aeropuerto para descargar, así que vamos a suponer que está bien todo. Nos ha dado Bravo 1, porque esto es Bravo 1, no es Bravo. Voy a frenar un momento. El 12 estaba aquí, a nuestra derecha. No está aquí la numeración. Pero es la última, así que es este. El otro ya es otro lado. Esto no tiene nada que ver con lo que es el... personalizar el este. A ver si se pone bien esto. El personalizar. Vale, ahora ya no va. Joder, manía tiene esto. De no girar cuando tiene que girar. Esto en teoría no tiene nada que ver. Piper 650 Solent Tower Information Hotel is correct. Clear to Luton. After departure, fly radar vectors to Nori, then as filed. Departure runway 02, initial climb to 5000, squawk 3355. Ahora sí. Vale, aquí hemos llegado. Espérate, oh puta. Piper 650, Solent Tower, Solent Tower Information Hotel is correct. Clear to Luton. After departure, fly radar vectors to Nori, then is filed. Departure runway 02, initial climb to 5000. 323, uff, todo mal. Mal, no me ha gustado nada el aterrizaje. Pero bueno, hemos aterrizado, que era importante. Pues nada, chavales, vamos a seguir. Todo esto hecho. Feeder, entonces, vuelve. Ahí.
Y ahora ya parking. Parking prepuesto. Clear to Luton, fly at radar vector to Norris, and a spiral departure runway 2, initial climb to 5000, Piper 650. Clear to Luton, after departure, fly at radar vector to Norris, and a spiral departure runway 02, initial climb to 5000, squawk 3355, Piper 650. Engine off time logged. The flight is finished. It has been monitored by on air. Parking brake, bacon, off. A ver si se enciende. El prop. Venga. Ahí lo tenemos. Bye. Y ahora sí, salpet off. Vamos empezando a abrir las puertas. Chops. Avisamos a Janet. Janet, ya tenemos las puertas abiertas, ya hemos estacionado el avión, ya pueden ir saliendo los pasajeros. Y nada, pues todo esto. Oh, Capitán Ángel, si tan solo tus habilidades de vuelo fueran tan buenas como tu español. Pero sí. Las puertas están abiertas y los pasajeros pueden comenzar su gran salida. Solo intenta no asustarlos con tu aterrizaje la próxima vez. Ahí tiene razón. Damas y caballeros, habla su asistente de vuelo líder, Janet. Así. Actualmente estamos ascendiendo a nuestra altitud de crucero de 23.000 pies, que es lo suficientemente alta para que el capitán se olvide de cómo aterrizar correctamente. El clima en nuestro destino es tan encantador como una galleta empapada, así que mantengan sus cinturones de seguridad abrochados y disfruten de la vista de las nubes, o como me gusta llamarlas, los suaves malvaviscos del cielo. Aquí ya pondríamos con Giselebre Fuel SO, ¿vale? Fuel Pants. Dos. External power off y batería off, vale. No se pueden ir. Vamos a poner power porque vamos a apagar ya la batería. Pues más o menos, chavales. Vistazo aéreo, como siempre. Golf Romeo Oscar Golf Echo is with you for the ILS runway 20. Estamos en el 12. Y yo investigaré, ya preguntaré por qué no me ha dado. Pues este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estamos en el 12 perfectamente, que era aquello que. Aquello quería ir, pero no entiendo esto de Charlie porque no hay Taxiway Charlie aquí. Solamente todo alfa. Golf Romeo Oscar Golf Echo Southampton Tower turn left heading 180 vectors to the ILS runway 20 approach descend and maintain 1800 until established. Este es el 13 y 14. Descend and maintain 1800 until established. Golf, bueno, Golf chavales, Echo. Hemos llegado a Southampton International, no sé qué detalle. Golf Golf Echo is established ILS runway 20. Pero bueno, chavales, lo dicho, hemos... Mira, el landing rate duro. No puede ser.
Pues nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si os gusta mi canal, dale un buen like y no olvidéis suscribiros y activar la campanita de notificaciones para más vuelos como este. Sin más, me despido. Un saludo y hasta luego, chavales.